una familia de muchos hijos semejantes a Jesús, llevando su palabra en unidad y gracia al mundo que el Padre tanto amó. Buenas, otra vez saludándolos en el precioso nombre de nuestro querido Cristo Jesús. El tema que tengo para compartir lleva como título Jesucristo es el Señor. Y créanme que en este título hay mucho para ver. Tengo que decir que esta palabra estuvo velada en mi vida por mucho tiempo, hasta que a la luz de la palabra vino revelación. Y yo les aseguro que cuando viene esta revelación, cambia nuestra visión de las cosas. Tenemos una visión correcta de lo que es Cristo Jesús y de lo que es el Evangelio del Señor. A través de esto pude aceptar a Jesús, no por las cosas que Él puede hacer, que son beneficiosas para mí, sino que pude aceptar a Jesús como autoridad máxima. Pude aceptar a Jesús por lo que Él es. Muchos se acercan a Cristo por todo lo que Él puede hacer. Él puede sanar, puede salvarnos, puede proveer, puede protegernos. Pero es importante acercarnos a Cristo Jesús por un motivo correcto. Y este motivo es, como ya dije, que Jesucristo es el Señor. Desde ya les recomiendo el libro escrito por Jorge y Mitián, Jesucristo es el Señor, que la verdad que con tanta simpleza explica este tema, pero a la vez con tanta maestría nos da una visión muy amplia de lo que es este tema. Y sé que va a ser de bendición para todos ustedes. Para hablar de Jesucristo es el Señor, hay un pasaje de la Biblia que es fundamental y es muy querido por nosotros. Y la verdad que por muchos muy conocido. Pero cuando uno estudia este tema a través de la visión de que Jesucristo tiene toda la autoridad, las cosas cambian. Este pasaje comienza a ser querido, comienza a ser amado, y muchos lo toman como un lema que al haberlo estudiado en nuestra mente baja por revelación a nuestro corazón, y como ya dije, nuestra vida no es la misma. Les quisiera leer Filipenses 2. El verso 5 dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Qué pasaje. Si lo desarrollamos un poco, podemos ver que el verso 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también
en Cristo Jesús. Otras traducciones, por ejemplo, de la Nueva Biblia de las Américas, dice esto: haya pues en ustedes esta actitud que hubo en Cristo. ¿Y qué actitud hubo en Cristo? Vamos a ver que la principal actitud que hubo en Cristo es la humildad. Si Cristo Jesús nos enseñó algo a través de toda su vida, es la humildad. Desde que Él nació. Él nació en un pesebre, no nosotros. Y a través de este pasaje vamos a ver cómo Él fue humillándose más y más. Dice que haya pues en nosotros esta actitud. El verso 6 dice: el cual, siendo en forma de Dios, siendo deriva de la palabra ser, de la palabra existir, existir como Dios. Esto nos deja en claro algo, que Jesús, antes de venir a la tierra, Él existía. Como dijo Juan, el discípulo amado, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Deja esto bien en claro, que Jesús, antes de venir a esta tierra, Él existía como Dios. Y tenía sus atributos, los atributos incomunicables y comunicables. Y dice: no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él no le dio el valor que nosotros le damos. Nosotros no somos así, y comienza a calar en nosotros la palabra: haya pues en vosotros este mismo sentir. Nosotros nos aferramos a títulos, queremos seguir, queremos llegar lo más alto que podemos, pero Jesús no se aferró a esto. ¿Y sabes por qué? Porque Él sabía bien lo que hay en el corazón de Dios hasta hoy en día. Que el que se humilla será exaltado, y el que se exalta por Dios será humillado. Y así pasó. Pero sigamos leyendo el verso 7. Sino que se despojó a sí mismo. Esta cuestión de humildad, de bajar de escalón a escalón, tiene que ver con nosotros. A Jesús no lo despojaron, Él se despojó. Como Jesús se despojó a sí mismo, haya pues en nosotros este sentir de despojarnos de todas estas cosas en pos de la humildad. Dice la palabra que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesús se hizo semejante a los hombres. Como lo escribió Juan, Él se hizo carne. Y ahora te hago una pregunta, ya que nos estamos analizando bajo de esta palabra: que haya pues en nosotros este sentir. Para entender un poco más lo que Jesús hizo. Y la pregunta es: yo sé que sos un hombre, sos una mujer, y quisieras convertirte, dejar de ser hombre, dejar de ser mujer, y quisieras convertirte en una pulga, por ejemplo. Y sale nuestro orgullo y decimos que no, porque eso es inferior.
Yo soy un hombre, ¿cómo voy a ser una pulga? Recordemos que Jesús existía como Dios. Y Él se humilló y se hizo semejante a un hombre. Menos mal que el Señor no nos pide estas cosas, pero nos pide cosas más simples, como por ejemplo, nos pide que nosotros miremos al hermano como superior a nosotros. Si esto nos cuesta, podemos ver una cosa: cuán grande fue el amor de Cristo Jesús, que por volvernos al camino, volvernos a unir con Dios, dejó de ser Dios y se hizo hombre, algo mucho más inferior. ¿Hay en nosotros este sentir? La verdad que yo veo esto no como cantidad de amor, sino como un amor totalmente diferente hacia nosotros. Siendo Dios, se hizo hombre. Pero va más allá de esto. Dice la palabra que tomó forma de siervo. Siendo Dios, se hizo hombre y se humilló aún más. Se hizo siervo. Siervo, la palabra dulos, es directamente esclavo. Tranquilamente Jesús pudo haber venido a esta tierra, hacerse hombre y haber dicho, bueno, yo soy hombre, ahora estoy con ustedes, pero también soy Dios. Así que adórenme todos. Pero el Señor Jesús dijo, yo vine a servir y no a ser servido. Y Él tomó una toalla cuando estaba con sus 12 discípulos e hizo algo que lo hacía un esclavo de más bajo rango. Él lavó los pies a sus discípulos. El verso 8 sigue diciendo esto: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Acá tengo que dar gracias a Cristo Jesús porque Él quiso hacer esto. Fue obediente al Padre hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y saben por qué doy gracias? Porque esa cruz era mi lugar. Esa cruz era para mí. El lugar más bajo que puede llegar alguien. El lugar más humillante. El lugar más denigrante. La Biblia habla de alguien que se hizo maldición. Ese lugar era para mí. Y Jesús, de Dios, se hizo hombre y se hizo siervo y aún bajó mucho más al lugar de la cruz. Hay este sentir en nosotros de ser humildes. Pero a través de esto pasó algo que nos lleva al tema que estamos tratando. Por lo cual dice el verso 9: también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hermanos, Dios al ver esto, al ver que Él quiso hacerlo,
al ver que dejó los títulos y la posición de Dios, al ver que Él se despojó de todo esto y bajó de Dios a ser hombre, y de aún más se humilló de hombre a ser siervo, y aún mucho más siendo obediente, llegó a lo más bajo, a la muerte y muerte de cruz. Dios lo vio y quiso hacer algo. E hizo dos cosas. Lo primero, que Dios lo exaltó hasta lo sumo. Exaltarlo es ponerlo en una posición lo más alto. ¿Y qué significa esto de hasta lo sumo? La raíz de la palabra es hasta la suma de las sumas. Si vos comenzás a sumar y sumar más y sumar más y sumar más, vas a llegar a un número que realmente no vas a poder pasar de ahí. Dios lo exaltó, su exaltación fue hasta lo sumo, hasta lo más alto. Y esto fue lo primero que Dios hizo, al ver la humildad, la humillación de Cristo Jesús. Y lo segundo, Él le dio un nombre que es sobre todo nombre. No hay nombre más alto que el que Dios le dio a Cristo Jesús. ¿Para qué? Continúa la palabra diciendo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Qué está en los cielos? En los cielos encontramos ángeles, arcángeles, querubines, serafines, ahí también están los santos que ya están con el Señor. Más alto que todos ellos. ¿Quién está en la tierra? Los que creemos, los agnósticos, los ateos, le dio un nombre que está mucho más alto que todos estos. Y aún dice, bajo de la tierra. ¿Quién está debajo de la tierra? Los muertos, los principados, las potestades, los demonios, Satanás. Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y todos ellos algún día doblarán sus rodillas para confesar el título que Dios le dio. Confesar que Jesucristo es el Señor. Jesús es un nombre histórico que significa Salvador. Y Cristo es el nombre profético que sería el Mesías, el ungido, el enviado de Dios. Pero el nombre que es sobre todo nombre, que es mayor a todos estos, es que Jesucristo es el Señor. Dios a este nombre, a Jesucristo, lo hizo Señor de todo. Jesús posee muchos nombres. Admirable, consejero, príncipe de paz, hijo amado, resplandor de la gloria, la Biblia lo llamó Emmanuel, sol de justicia, estrella de la mañana, buen pastor, pero el nombre que es, sobre todo nombre, es que Jesucristo es el Señor. Señor, en la acepción actual, la palabra no es muy importante. ¿Por qué? Porque en el idioma español hasta se hizo un derecho.
Todos tienen derecho de que los llamemos señor Pérez, señor Carrizo, señor López. Pero cuando Pablo utilizó esta palabra, lo hizo en el idioma de aquellos tiempos, en el idioma de la Biblia, en el idioma que se usaba en el primer siglo. Y la palabra que Pablo utilizó es la palabra Kyrios. Kyrios es mucho más que Señor. En el castellano, lamentablemente, no tenemos una palabra para definir lo que significa Kyrios. Por lo cual, lo que podemos hacer para entender realmente la raíz de lo que significa esta palabra es unir varias palabras en castellano. Y vamos a unir cinco palabras. Kyrios significa jefe. Es el que manda, el que da las órdenes, el cual tenemos la obligación de cumplir. Significa dueño. Todo lo que soy y todo lo que tengo es de él. Significa amo. Era la persona que tiene en su poder un esclavo. Significa soberano. Que su dominio y poder está sobre todo. Significa la máxima autoridad. Que no hay nada en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra que tenga más autoridad que él. Y si sumamos estas cinco palabras, significaría más o menos lo que quiere decir Kyrios: jefe, dueño, amo, soberano, máxima autoridad. Y esto se hace significativo al entenderlo de esta forma. Mi vida cambia radicalmente si yo lo acepto como Kyrios de mi vida. Porque sería como esto: ahora Jesús es el que manda y yo obedezco sus órdenes. Ya que Él es el jefe, mi voluntad y mis gustos ya no tienen dominio en mí. Ya no mando yo, Cristo manda en mi vida. Todo lo que soy y todo lo que tengo pertenece ahora a Él. No tengo nada mío. Todo es de Él, por Él y para Él. Mi tiempo es de Él, mi vida es de Él, mi familia es de Él, mi casa le pertenece y todo lo demás. Hay en mí el sentir que también hubo en Cristo Jesús, que vino para servir y no para ser servido. Me convierto en su dulos, me convierto en su esclavo y tengo a un amo al que sirvo y obedezco. Al aceptarlo como Kyrios, reconozco que Él está sobre todo. No hay nadie más arriba de Él. No existe otro Dios más fuerte y poderoso que Él. Él es el soberano. Él es mi soberano. Y todo se sujeta a su autoridad. No hay en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, algo que no le obedezca. Él tiene poder sobre la naturaleza, los hombres, los espíritus, los ángeles y hasta Satanás. No hay nada que no le obedezca. Si Él manda con su palabra, todos obedecen. Para entender un poco más todo esto, podemos ver lo que significaba Kyrios en el Imperio Romano. Y lo vamos a hacer de abajo hacia arriba. Había distintas clases de personas, clases sociales. Los más bajos eran los esclavos, los cuales ellos no tenían derecho a nada. Luego seguían los plebes, ciudadanos de segunda, que tenían una característica: ellos no tenían esclavos.
Después seguían los nobles, que también eran denominados como quirios, pero como dice Jorge en minúscula. Eran señores importantes que tenían tierras, cultivos y que tenían esclavos. Pero como Roma era un imperio, estaba compuesto por naciones y cada nación tenía su rey. Y ese rey también era denominado Quirios porque tenía autoridad hacia abajo, pero en minúscula, porque había en el Imperio Romano alguien sobre todas estas personas, que era el César. El César era el Quirios de todo esto. El César era el dueño, el señor. No importaba que vos tenías papeles de tu casa. Si el César quería tu casa era de él. Si el César quería a tus hijos para que vayan a la guerra, tus hijos eran de él. No había máxima, la máxima autoridad en el Imperio Romano era el César, porque el César era el Quirios. Pero Pablo, conociendo el imperio y comenzando a tener esta revelación en su corazón, comenzó a vislumbrar un nuevo imperio, un nuevo reino, cuyo trono es eterno, y en ese trono está sentado un Quirios de Quirios, como dice Apocalipsis, y ese Quirio es Cristo Jesús. Y está sobre todo, sobre el César, sobre los reyes, sobre los demás que componían el Imperio Romano. Vamos a leer la Biblia y cuando aparezca la palabra Señor, ya que nosotros ya sabemos qué es lo que significa Señor, lo vamos a cambiar por la palabra Quirios, el jefe, el dueño, el amo, el soberano de todo. Y teniendo esto en mente, vamos a ver la conversión de Pablo. Pablo iba a Damasco y se encontró con una luz. Y dice en Hechos 9, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Quirios? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él temblando y temeroso dijo, Quirios, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Quién le explicó a Pablo que Jesús era el Quirios? Cuando Jesús es revelado por lo que es, uno comienza a ver que Jesús es el Quirios. Uno comienza a seguirle no por lo que él pueda hacer, sino por la autoridad que Jesús tiene. Y esto comenzó a ser una convicción en Pablo. En Romanos 10 podemos ver a Pablo enseñando esto, más que dice, cerca de ti está la palabra y en tu boca y en tu corazón, y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que si confesas con tu boca que Jesús es el Quirios
y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pablo no dice que si confesares con tu boca que Jesús es tu Salvador. Claro que Jesús es nuestro Salvador, pero es nuestro Salvador porque es el Kyrios, porque Él está sobre todo y Él tiene el poder para salvarnos. Y esto de confesar con nuestra boca una palabra no es tan solamente decir que Jesús es nuestro Señor, que Jesús es nuestro Kyrios, porque si no el Evangelio sería muy fácil. Yo agarraría para cumplir la obra del Señor de ir y predicar el Evangelio, agarraría 100 pesos en mi bolsillo y paro a una persona y le digo, ¿querés ganarte estos 100 pesos? Tenés que hacer una sola cosa. Decí con tu boca que Jesús es el Señor y yo te doy estos 100 pesos. Y la persona va a decir, claro, por los 100 pesos Jesús es el Señor. Pero no pasó nada. Él se llevó los 100 pesos y yo perdí 100 pesos. No es tan solamente el decir, sino que va mucho más profundo. Es aceptar a Jesús como Kyrios, como jefe, como el que manda, como el dueño de todo, como el amo, como el Señor, como la autoridad máxima. Para que veamos esto, que aceptar al Señor como Kyrios no es fácil, no es que te va a costar algo, sino te va a costar todo. Y aunque te asuste, lo tengo que decir. Habíamos visto que en el Imperio Romano César era el Kyrios. Y el César se ponía en sí mismo atributos de deidad en la tierra y promulgó una ley que consistía en la obligación de saludarse de esta forma. Cuando alguien se acercaba o se encontraba con otra persona, estas personas se miraban, levantaban la mano derecha y decían, César es el Kyrios. Y la otra persona levantaba también su mano derecha y decía, sí, César es el Kyrios. Pero esto era bajo pena de muerte. Algunas veces estas personas que levantaban la mano para saludar a alguien decían, César es el Kyrios. Y del otro lado, en vez de escuchar que César es el Kyrios, ellos levantaban sus manos y decían, Jesús es el Kyrios. Sí, lo habían aceptado como Señor y soberano de todo. Pero esto tenía consecuencias. Iban a parar a la cárcel. Eran torturados. Terminaban en el circo romano, ser comido por leones. ¡Qué conversión! Y qué diferente a lo nuestro. Si querés, podés acercarte a Jesús, Él hace milagros, pedí lo que vos necesitás y después comenzás a venir a la iglesia a ver si te gusta, hermanos. El Evangelio del Reino tiene un rey y ese rey es el Kyrios y él demanda. Oh, entonces el Señor pide mucho. No, no, el Señor no pide mucho. El Señor pide todo. El verdadero Evangelio. Y este Evangelio está en toda la Biblia. Es que Jesucristo es el Señor y que si confesás con tu boca que Jesús es el Kyrios,
y crees que Dios lo resucitó de los muertos, vas a ser salvo. En la Biblia encontramos el Evangelio del Reino y a Jesús como Señor por todos lados. Empezamos por Juan el Bautista, cuando los evangelios hablan de él y dicen: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, Kyrios, enderezad sus sendas. Pedro, cuando predica después de la llenura del Espíritu Santo, dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Kyrios y Cristo. Ya vimos la conversión de Pablo, que Pablo, cuando cae de su caballo, le dice: Kyrios, ¿qué querés que yo haga? Sus discípulos lo veían como Kyrios. Cuando estaban en la barca y ya la barca se hundía y el maestro estaba durmiendo, sus discípulos le despertaron diciendo: Kyrios, sálvanos que perecemos. El centurión romano, cuando le pidió al Señor que salve a su criado, le dice en Lucas 7, y diciendo: Kyrios, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo: Kyrios, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo en mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Creo que en todos estos pasajes queda claro que la nota de todo esto es que Jesús es el Kyrios, es la autoridad, y Él salva, y Él sana, y Él hace milagros, y Él nos guarda, y Él nos cubre, nos protege, porque es el Kyrios. Veamos Mateo 14. Ustedes se acuerdan cuando Pedro le pide al Señor caminar por las aguas. Miren cómo le pide. Entonces le respondió Pedro y dijo: Kyrios, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Kyrios, sálvame. Y aquí hay una llave, una verdad sobre los milagros y sobre la salvación. Es el tener a Jesús como Kyrios, como Pedro lo tenía. Dueño, amo de todo. Kyrios, que es sobre todo poder, aún sobre las aguas, Él es soberano. Pero vuelvo a repetir, no seguimos a Jesús por lo que Él hace, sino que al aceptarlo como Kyrios, nuestra vida cambia, porque estamos bajo su autoridad. ¿Para qué murió Cristo en la cruz? La respuesta automática es para salvarnos. Y no está mal, y es verdad. Jesús murió en la cruz para salvarnos, para pagar nuestros pecados. Pero yo quiero que vean Romanos 14, 9. Y dice así: porque Cristo para esto murió
y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, para ser Kyrios, así de los muertos como de los que viven. Nuestros queridos hermanos Javier y el pastor Pepe nos hablaron de que hay dos reinos. El reino de la luz, donde Jesús es el Kyrios y tiene la característica de hacer lo que Dios manda. Y el reino de las tinieblas, donde Satanás es el dueño. Tiene esta característica, que vos podés hacer lo que vos quieras. ¿En qué reino estás? Si Jesús es tu Kyrios, tenés a alguien que te mande. Y si tu reino es todavía el reino de las tinieblas, la característica es esta: vos podés hacer lo que se te da la gana. Jesús es la máxima autoridad. Y él comenzó a predicar el Evangelio diciendo esto en Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y hay una característica en esto, que Jesús no rogaba. Jesús mandaba, porque él sabía quién era. Cuando llamó a Simón y a Andrés, les dijo a estos dos pescadores: venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. No les rogó, presentó el evangelio del reino y les dio una orden: vengan y síganme. Y ellos aceptaron. Jesús no dijo: bueno, ustedes vean, si quieren seguirme, yo hago bienes y puede ser beneficioso que me sigan. Lo miró a Pedro: Pedro, no sé si será bueno o malo, pero yo puedo sanar a tu suegra. Y capaz que Pedro no lo iba a seguir así. Pero Jesús no hizo esto. Jesús le dio una orden: ven y sígueme. Y esta noche, esta orden es también para vos. Cuando llamó a Mateo, el cobrador de impuestos estaba sentado en su mesa cobrando los impuestos y se acerca a Jesús y le da una orden y le dice: Mateo, sígueme. ¿Por qué Mateo dejó todo? Dejó su trabajo. Lo miró a su jefe y le dijo: chao. ¿Y por qué te vas, Mateo? Porque ahora tengo un nuevo jefe. ¿Y de qué vas a vivir? No sé, él sabe. Él es mi jefe, mi amo, mi dueño. ¿Se acuerdan de Zaqueo? Zaqueo quería ver a Jesús y era petiso. Entonces decidió subir a un árbol para que cuando pasara Jesús por ahí lo pudiera ver. Y Jesús se acercó y mirando hacia arriba le dijo: Zaqueo, bájate, vamos a tu casa. No le dijo: Zaqueo, no sé, no tengo a dónde ir, si vos querés, llévame a tu casa, vamos a ver qué comemos, en una de esas compramos sándwich. Ah, no, sándwich no había en ese tiempo. Jesús le dio una orden: vamos a tu casa. Y esto te quiero leer. Es la conversión de Zaqueo. Lucas 19. Entonces él descendió de prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto de pie, dijo al Kyrios: he aquí, Kyrios, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado.
Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Hoy ha venido la salvación a esta casa, porque Zaqueo le llamó Quirios. Y en esta época llamar Quirios a alguien era lo que nosotros vimos antes. E hizo lo que Jesús venía predicando. Desde entonces Jesús predicaba diciendo arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y eso hizo Zaqueo. Se arrepintió y entró al reino de Dios reconociéndole como Quirios, como amo y Señor de su vida. Y el joven rico, ¿qué tengo que hacer, Señor, para heredar el reino de los cielos? ¿Sabes los mandamientos? Sí, los cumplo a todos. Bueno, le dijo Jesús, haz una cosa. Agarrá todos tus bienes y vendelo y dáselo a los pobres. Y después vení y seguime. Él se puso triste porque no aceptó el reino de los cielos. No lo aceptó a Jesús como Señor, porque Jesús, como Quirios, le mandaba a vender todo lo que poseía. Qué diferente el Evangelio de hoy. Y aún nosotros no habíamos acostumbrado a esto. Dios es amor, tú eres pecador, Jesús murió por ti, pagó tus culpas, ¿lo aceptás como tu salvador personal? Hermanos, la diferencia es muy grande. Lo expongo con un ejemplo. Si vos estás en el medio del mar, te caíste al medio del mar y te estás ahogando y yo te tengo un salvavidas y te lo quiero tirar y te digo, ¿lo aceptás? ¿Aceptás el salvavidas? Y sí, claro. ¿Por qué? Porque me conviene. Con Dios no es así. Es todo o nada. Jesús, como Quirios, pide todo. No es conveniencia. Tenemos un montón de cosas beneficiosas con Cristo Jesús, pero nosotros tenemos que en esta vida, o cuando Dios diga, tenemos que arrodillarnos delante de Cristo Jesús y confesarlo como Quirios, como el verdadero Quirios de Quirios. Pablo tan solo en su epístola lo llama Salvador 3 veces. ¿Y sabes cuántas veces lo llama Quirios? 300 veces. ¿Ves el énfasis? ¿Por qué? Porque Dios quiso exaltar hasta lo sumo a Jesús y darle un nombre que es sobre todo nombre, en el cual, en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Cómo hago para que venga el reino de Dios a mi vida? Jesús dijo cuando nos enseñaba a orar, venga a tu reino, hágase tu voluntad. El reino de Dios viene a mi vida cuando Cristo comienza a reinar en mi vida, cuando Cristo toma el control de mi vida, cuando Cristo pasa a ser el Quirios de mi vida, el jefe, el que manda, el dueño, el amo, el soberano, el que tiene más autoridad que todo. ¿Cuándo el reino de Dios va a venir a tu hogar? Cuando Cristo Jesús comience a tomar el control de tu hogar. ¿Y a mi economía? Cuando Cristo Jesús comience a reinar en tus finanzas. Hay tantas cosas que podemos decir del señorío de Jesús.
Pero voy a terminar con esto y mis compañeros van a seguir hablando de este tema. Y termino con este pasaje. Jesús, enséñanos a orar, le pide. Y en Mateo 6:10 Jesús les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino y hágase tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. Permítanme leerlo como sonaría en griego este pasaje, que es el idioma bíblico del primer siglo. Dice más o menos así: venga el reino de ti, llegue a ser la cosa deseada de ti, tal como en el cielo, también sobre la tierra. Llegue a ser lo deseado, así como es deseado en el cielo, así también tu reino sea lo deseado en la tierra. Así también tu reino sea lo deseado en nuestras vidas. Ya habíamos dicho que no es tan solamente decir que Jesús es tu Señor y después hacer lo que vos quieras. Porque te tengo que leer este pasaje. Mateo 7:22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, Kyrios, Kyrios, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Y por qué será esto? Por el versículo anterior. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El deseo de nuestro corazón al ver esta realidad es que Cristo Jesús sea el Kyrios de nuestra vida, de que Él mande, de Él que Él ordene, de que Él sea nuestro amo y nosotros seamos meramente sus esclavos. Y en sus brazos, en el brazo que tiene todo poder, vamos a estar bien. Por lo cual Apocalipsis lo llamó Rey de Reyes y Kyrios de Kyrios. ¿Cómo me gustaría que en esta noche dobles tus rodillas y lo aceptes como el Kyrios de tu vida? Porque como ya dije, si no lo haces en esta vida, en la otra vida lo vas a hacer, pero con una diferencia, va a ser muy tarde. Satanás lo va a hacer, va a reconocer que Jesús es el Señor, pero para él también va a ser muy tarde. Dios quiere que Jesús el Kyrios se revele a tu vida. Amén.